Doña Rosa, don Paco, ¿cómo están? Vamos a tomar un cafecito, ¿sí? Usted sabe, 30 minutitos en esto que es la cita con la gente de 12TV. Yo no sé si ustedes saben que hay un equipo en Alicante, un equipo femenino, que se acaba de coronar campeón de la segunda división del fútbol femenino español en su grupo, que es el grupo 7. Ese título de campeón les da también un billetito para participar en el playoff de ascenso a la primera división del fútbol femenino español. Si se consigue ese ascenso, quiere decir que este equipo alicantino, va a jugar con rivales de la categoría del Barcelona, del Athletic de Bilbao, del Atlético de Madrid, por mencionar solamente algunos. Ese equipo femenino en Alicante se llama Sporting Plaza Argelia. Las amarillas de Alicante, que le decimos nosotros. Y dentro de ese equipo hay una jugadora. Es la segunda capitana. Y su nombre es María José Ruiz. En el mundo del fútbol, Pepa. ¿Cómo estás, Pepa? Buenos días, Teddy. Muy bien. Pepa, ¿te conoce alguien por María José Ruiz? Del mundo del fútbol, poca gente, por no Yo, decir nadie. es más, yo que relaté partidos vuestros y que tengo una relación directa con ustedes, porque aparte me apasiona el grupo humano que han formado, yo no sabía que te llamabas María José. Nadie. Mi familia y ya está. Y Poca la gente. señora del registro Poca civil. gente. ¿Dónde naciste, Pepa? En Ciudad Real, Castilla-La Mancha. ¿Y cómo llegas a Alicante? Pues yo estaba en segundo de bachiller y sabía que me tendría que ir fuera a estudiar y se presentó la oportunidad y aquí me vine. Pero ¿quién se pone en contacto contigo? Pues fue Jesús Cañizares. ¿Y cómo te ve Jesús? Porque jugaba en nuestra liga. En aquella época nos enfrentábamos al Plaza de Argel nosotras. Pero hay que tomar. ¿Cuántos años tenías? 18. 18 años. Pero hay que tomar una decisión, decir, dejo todo, dejo mi casa, dejo mi ciudad, dejo mis amigos y me voy con la maletita a Alicante. Alicante. Sí. Yo eso lo tenía claro. Desde que empecé el bachiller sabía que en Ciudad Real no me podría quedar a estudiar, porque ninguna de las carreras que había me llamaba la atención y sabía que me tendría que ir fuera, sí o sí. O sea, eso lo tenía claro. Lo que no sabía era dónde. ¿Y llegas a Alicante en qué año? En el 2006. 2006. En agosto del 2006. Y cuando llegas a Alicante, llegas para seguir tus estudios en la Universidad de Alicante. Sí. ¿Y dónde vas a vivir? Pues vivimos al principio durante 3 meses en el hogar provincial, hasta que nos fueron acoplando un poco en pisos y de ahí ya pues nos fuimos a un piso por la zona del Puente Rojo. ¿Y ahora dónde estás viviendo? Ahora en la residencia Europa House. Residencia de Europa House, que está en San Vicente del Sí, Raspeig. al lado de la universidad. Bien. Tú vives en Europa House, en la residencia de Europa House, y comes en restaurante Rayón. Sí. Bien. Claro, 2006, y estamos en 2015. 15. Bueno, van a ser 10 años. Sí. Ya creo que el carnet de Alicantina también ya lo tienes. Ya lo tengo. Mucho tiempo. ¿Y la universidad? La universidad, bien. ¿Cuántas carreras sacaste? No, me saqué la carrera de criminología y ahora estoy haciendo biología. Criminología y biología. Sí. Sabes que te lo tengo que preguntar. ¿Qué peso tuvo programas como Sí. Mentes Criminales? No, cuando yo empecé todavía no había mentes criminales, creo, pero CSI sí. CSI sí. Sí. No, la verdad es que tampoco Creo que esa tenía. es una pregunta que te la hacen siempre. Sí. Tampoco tenía muy claro lo que quería estudiar y no sé. Vi esa carrera y dije, pues, me llamó la atención y ahí me metí. Pero ya tienes el título bajo el brazo. Sí, de Cri criminología. criminología, listo. Sí. Y ahora estás haciendo biología. Biología. ¿Por qué decidiste hacer otra carrera?
Ah, porque no hay trabajo. Entonces, para estar aquí en Alicante sin hacer nada, pues mientras sigo estudiando. Muy lindo lo tuyo. Yo, en lugar de aburrirme, voy a hacer otra carrera y Sí. listo. ¿Y cómo lo llevas? Muy bien. Me gusta estudiar. ¿No, no tienes salida laboral para criminología? No. No. Me imagino que el currículum habrás tirado. Sí, pero nada, a no ser que sea por oposiciones y las oposiciones ahora mismo en empleo público está un poco difícil, pero bueno. ¿Qué es lo que más te fascina? ¿Qué es lo que más te gusta? Porque una cosa es cuando entras a la universidad pensando que tu carrera va de tal cosa. Y otro tema es cuando estás en la carrera y decís, hombre, es que esto no, no lo tenía yo Pues muy sí, analizado. yo hice bachiller de ciencias. Y cuando llegué, yo pensaba que la carrera iba a ser un poco más de ciencias, pero al revés. Era derecho y derecho y más derecho. Entonces, bueno, me costó un poco porque a mí las letras no me llaman mucho la atención, pero bueno. Pero me gustó, sí. Casi casi una abogada Sí, casi. en lo que respecta Sí, a este por las tema, a asignaturas, criminología. sí. ¿Cuántos años? Eran 5 en aquella ¿Cinco años? época, sí. Estudiar 5 años, tener el título de criminología y no conseguir trabajo, te voy a hablar en términos, en lenguaje popular, toco un poquito las narices, ¿no? Pues sí. Pero bueno, así estamos todos ahora mismo. ¿Y biología? ¿Por qué? Porque siempre me ha gustado. No sé. Yo creo que si me hubiera metido antes en biología, mejor. Pero bueno, con 18 años tampoco sabe muy bien lo que quiere, lo que no. Sí, no, y si te comienzas a estudiar una carrera que tienes muchas posibilidades de trabajo, capaz que mientras tú estudias la carrera la cosa cambió Sí, y nada. y te encuentras después con la ingrata sorpresa. Sí. ¿Crees que con biología vas a tener más posibilidades? Bueno, con biología está la opción de hacer oposiciones también para trabajar en un hospital. Igual que los médicos hacen el MIR, los biólogos pueden hacer el BIR y serían 4 años de trabajo ya fijo. Pero bueno, también está difícil el examen. ¿Qué punto de encuentro tiene criminología con biología? A mí el tema de la policía y todo eso me gusta muchísimo. Entonces yo creo que sí que está un poco relacionado. Me encanta el tema de laboratorio, no sé, todo. Tema de la policía. Hay que tener un carácter especial y una personalidad especial para vivir dentro de el ambiente de la policía, que es un ambiente de disciplina, de lo blanco blanco, lo negro negro. ¿Tú crees tener esa personalidad? Sí. Yo también. Ahora mismo, en esta edad, sí. Yo también creo que sí la tienes. Eres muy cerebral. Sí, se podría decir. Mira, recién te preguntaba qué tiene que ver lo de criminología con lo de biología. Y le voy a agregar una tercera faceta, que es la faceta deportiva, la jugadora de fútbol. Yo te veo a ti jugando al fútbol, pero analizando todo. Para mí, así como yo, por ejemplo, a Raki le digo que es una bailarina clásica que juega al fútbol, ¿sí? Como a Win le digo que es una guerrera, porque los otros días Win me despistó. A Win yo la hago, es defensora, es central, Sí, y sí. de pronto me aparece adelante como un fantasma marcando goles, con un espíritu goleador. Yo te veo a ti como el entrenador con pantalones cortos jugando al fútbol. Sí, no sé, también por la posición en la que juego en el medio de campo, yo creo que tenemos que ser las que más visión de juego tengan y organizar un poco al equipo dentro del campo. El mediocampo del Sporting Plaza Argel es Zaira, Nay y Pepa. Y Sonia Y Sonia, y y Sonia. Ana. Y Ana, ya. Y Congi Claro, también. sí, lo que pasa Lo que pasa es que que. sí, nos mueven mucho en diferentes posiciones, pero. Sí, pero yo te veo a Zaira y a Nay, las veo más en la recuperación del balón, Sí, ¿no? trabajan mucho Y a en ti el equipo. también te veo en una faceta intermedia, como recuperando el balón, porque eres bueno recuperando el balón, pero después tienes un muy buen remate de larga distancia que señorita no lo está usando como lo tiene que usar. Me lo estoy Ya, ya me estoy, ya, ya, me ya, lo estoy guardando para ahora, te digo. ya. Vamos a romper ya el clima de amabilidad y ya me va a salir el aficionado. ¿Por qué el fútbol? Porque a los 18 años decides dejar Ciudad Real y venirte a Alicante. ¿Y Sí. a los cuántos años decides yo quiero ser jugadora de fútbol?
Pues no sé, yo creo que llevo jugando al fútbol de los 6, 7 años. También hacía taekwondo. Y bueno, cuando me tuve que venir a Alicante, ya tenía claro que tenía que decidir por uno de los dos y prefiero el fútbol, Prefiero antes el que fútbol. nada, sí. Claro, porque tú esta decisión de ser jugador de fútbol la tomas allá por el 2000. Seis. Cuando me vine aquí, yo creo que ya era. Pero ya jugabas al fútbol. Sí, desde hace mucho tiempo. 2002, 2001. Well, más Más. antes. 2000. Sí. Cerramos en 2000. A fútbol 11, sí, por ahí, por el 2002 o por ahí. Ajá. Sí. Y estamos hablando de 14 años, 15 años menos. No era fácil que una chica hace 15 años atrás diga, voy a jugar al fútbol. Ahora como que la cosa ya Sí, es más fácil. es más fácil. ¿Te costó? No, no, porque mis padres siempre me han apoyado, me han permitido hacer lo que más me gustaba y de siempre lo he hecho. Lo que pasa es que antes no había tantos equipos de chicas como ahora, entonces empiezas a jugar con chicos y es más diferente. Ahora las niñas tienen más facilidades para jugar. Pero no, nunca he tenido problema ni oposición para jugar al fútbol. Y esa familia de Ciudad Real donde nace Pepa, ¿y cómo era? Cómo está conformada? Pues por mis padres y tengo dos hermanas más pequeñas que yo. ¿El papá qué se llama? Esteban. Esteban. ¿Cómo es papá Esteban? Papá Esteban. Tiene mucho carácter, pero es muy bueno, muy bueno, muy buen padre. Siempre lo da todo por nosotras, no sé. Además es muy jovencito también. ¿Y mamá? Mamá, yo creo que es la que más carácter tiene de la familia. ¿Cómo Pero se llama? también. ¿Cómo se llama? María José. María José. ¿Por qué No más sé. carácter? No lo sé. Pero yo creo que sí, es la que. Es la jefa. Es la La jefa. jefa de la familia. Yo tengo que reconocer que las mujeres siempre son las que mandan, ¿no? Las mujeres, lo que pasa es que a veces nosotros no nos damos cuenta, pero las que mandan son ustedes. ¿Y tus hermanas? Pues mis hermanas. Tengo una hermana más pequeña, un año, que se llama Bea, y otra 7 años más pequeña, que es Jennifer. Bien. Me dijiste de mamá María José, que tiene el carácter, que es la que manda en el Sí. equipo. ¿Y de tus hermanas, cómo me las puedes definir? La pequeña, pues la pequeña, te digo. La niña mimada de la casa. Pero muy buena también. Y la mediana, bueno, con la que más peleas tengo, con la que. Pero me llevo muy bien con ellas, con las dos. O sea, la mediana por edad, nos llevamos un año de diferencia, entonces chocamos mucho en todo, pero muy buenas hermanas. ¿Es lo que más te costó alejarte de tu familia cuando tomas la decisión de venirte a Alicante? A ver, con 18 años que tenía tampoco era muy consciente de todo lo que dejaba atrás. Pero cuando yo me vine, por ejemplo, mi hermana pequeña tenía 11 años, que era una niña. Y no sé, yo siempre dormía con. Dormíamos las tres en la misma habitación. Teníamos una habitación para cada una, pero da igual. Dormíamos juntas, entonces acostumbrarte a no dormir con tus hermanas, pues se hizo. A mí se me hizo muy difícil. Fue lo más difícil. ¿Valió la pena? Sí. Sí. Cuando quieres intentar lograr algo, sabes que tienes que sacrificar cosas. Y. Pero sí, hasta el momento se ha valido la pena. ¿Lo volverías a hacer? Sí. Yo creo que sí. Y aparte de la familia, y aparte de papá, mamá, tus hermanas, ¿qué otras cosas dejaste atrás? Pues aparte de así, mi familia más directa, o sea, todos mis tíos, mis primos, porque somos una familia muy cercana, no sé, mis amigas, todo. El equipo donde jugaba también, que es muy difícil, porque para mí era mi segunda familia y, no sé, todo, todo lo que dejas atrás. Cuando vas a Ciudad Real, ¿qué es lo que quieres ver, lo que quieres hacer, que no puedes ver ni hacer en Alicante? Más que nada estar pasar tiempo con mi familia. Es que es lo único que me interesa cuando voy allí. ¿Eres más papá Esteban o eres más mamá María José? En carácter, en personalidad, ¿de quién tienes más? Yo creo que tengo un poco de los dos. Sí. Tengo mucho carácter, mucho. Pero, perdón por la interrupción, tienes mucho carácter.
Doy fe de ello. Sí. Pero eres muy tranquila. Sí, a veces. Sí, la verdad es que tranquila sí soy. Pero... ¿Eres tranquila porque eres cerebral? ¿Mides todos tus movimientos? ¿Analizas todo lo que vas a hacer? Todo, todo no, pero sí que pienso bastante en las cosas antes de hacerlas. ¿No eres de esas personas que dice esto lo hago porque lo hago y ya está? No. No. No suelo. No. Eso es, quiero hacer esto, vamos a analizarlo. Sí. Como buena criminóloga. Sí. Vamos a ver aquí cómo viene la cosa. ¿Qué fue o qué representa Jesús Cañizares para ti? Bueno, pues cuando yo me vine aquí, la verdad es que siempre ha estado... Todas, la verdad. Éramos muchas niñas de fuera y siempre estaba encima de nosotras. Nos vigilaba también, obviamente. No sé. Siempre estaba al lado nuestro para todo lo que necesitábamos. Nunca nos ha faltado de nada con él. Yo escuché... Perdón, corrijo. No escuché. Leí los otros días en el Facebook de Jesús Cañizares, que sí. Es el presidente del Sporting Plaza Argel, unas palabras de cariño para todo el equipo, para todas sus chicas, pero te destacaba a ti. Y te ponía como ejemplo de deportista y como ejemplo de mujer joven por tus estudios universitarios y por tus ganas de progresar. ¿Cómo lo tomaste? Pues la verdad es que no me lo esperaba para nada. O sea, esperaba que Cañi pusiera algo, alguna felicitación, pero de todo el equipo, pero que fuera personalmente hacia mí, no me lo esperaba, me sorprendió. Ahora bien. Yo tengo la suerte de estar con el Sporting Plaza Argel, de seguirlos. Me cuesta mucho ser objetivo. Y me cuesta mucho ser objetivo y tengo que recurrir a un alto grado de profesionalidad, porque claro, es que ustedes son muy queribles. Ustedes son muy queribles. Y tienen un trato distinto. Entonces, de pronto, cuando estoy relatando un partido de fútbol, decir que no están teniendo una buena tarde, que el equipo no está jugando bien, que están imprecisas, que no se está viendo toda la calidad de fútbol que tienen en sus botas, me cuesta mucho, claro, pero lo tengo que decir, porque sí. Es la profesión. Una cosa es que yo las quiera y otra cosa es que mienta. Exacto. ¿Sí? O sea, tengo que ser objetivo. Pero me cuesta mucho, porque yo creo sinceramente que son un grupo humano extraordinario, con sus roces, con sus peleas, con sus discusiones, con... pero son un grupo humano extraordinario. A mí me encanta verlas. Además, ustedes han tenido la generosidad, junto con la directiva del club, de permitirme viajar con ustedes cuando vamos a relatar los partidos fuera de Alicante, pero es que se la pasan genial. Ahí de la mitad del autobús para atrás, fiesta. Sí. La verdad es que, no sé, tengo unas compañeras muy buenas, tenemos un grupo muy bueno también, como dices tú, con sus roces, pero bueno, es normal. Uh-huh. Y la verdad es que nos llevamos todas muy bien. Porque aparte viajan los padres, viajan las madres, se ha armado ahí una caravana bonita, ¿eh? Sí. Y si a eso le sumas Jesús Cañizares, Álvaro Lee, Montoyita. ¿Qué es Montoyita? Ayúdame, mira, salió el tema casi sin querer. ¿Qué es Montoyita? Yo tengo un concepto, pero defínemelo tú, por favor. Montoya, yo creo que para todas nosotras es un apoyo, siempre está animando, aunque no tengas la razón en un momento, si la necesitas te la da para... No sé, es un apoyo muy grande para todas nosotras. Tú sabes que Jesús Cañizares un poco... Lo hace enojar, ¿no? Y dice que es el abuelo, que es esto, que lo toca mucho con el tema sí, de la sí. edad. Siempre. Cañi siempre está... Siempre está de cachondeo. Haciéndonos rabiar a nosotras, a ellos, a todos. Pepa, ¿es justo campeón el Sporting Plaza Argel? Sí. Yo creo que hemos sido el equipo más regular de la liga. No hemos jugado todo lo bien que podíamos haberlo hecho, pero creo que sí, justo sí. Y ahora viene el playoff. Ahora viene lo difícil. ¿Qué hacemos? Nada, ganar, ¿qué vamos a hacer? El año pasado quedó ahí un saborcito amargo. Sí,
porque no se subió a primera división por gol de visitante. Sí. ¿Se aprendió algo del año pasado? Sí, yo creo que sí. ¿Qué se aprendió? Yo creo que la experiencia, porque nunca habíamos pasado esos nervios tan, tan grandes antes de un partido, de saber que tenemos que ganar sí o sí. Uh-huh. Entonces eso lo llevamos ahora un poco ganado. Uh-huh. No lo sé, tenemos que aprender a jugar más tranquilas de lo que jugamos. Porque cuando se nos ponen las cosas de cara, como pasó contra Lleida, que empezamos ganando, entonces es muy fácil que empecemos a jugar bien, pero cuando no salen las cosas como pasó en Badajoz, pues enseguida nos poníamos nerviosas, lo normal. Ves que no te está saliendo el partido, que te está jugando a ascender a primera y los nervios nos jugaron muy mala pasada, creo. Le pregunto a la criminóloga, no a la futbolista. ¿No ascender a primera división esta temporada sería un crimen? Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que, o sea, uno de los dos objetivos que teníamos este año lo hemos cumplido y creo que el segundo es el más importante, creo que para mí y para todas, que es subir y pues lo podríamos considerar como un fracaso, personalmente hablando. Uh-huh. Sí. Se ha incorporado al equipo hace poquito Lavinia Poco, sí. Jugadora holandesa, extremo izquierda, aunque se mueve muy bien por todo el frente de ataque. ¿Qué se ganó con la jugadora Poco? Yo creo que muchísima experiencia. Es una jugadora que tiene más experiencia que hay muchas niñas en el equipo y entonces no lo sé. Mucha potencia física, potencia es extraordinaria. El golpeo de balón que tiene, técnicamente es muy buena también. Uh-huh. No me seas modesta, porque no te lo voy a perdonar. Bueno. ¿Sí? Objetivamente, tú sabes que antes que llegue Poku, tú estabas con el título de la jugadora que más fuerte le pega el balón. ¿Sí? El famoso peponazo. ¿Quién le pega más fuerte, tú o Poku? Pues es que ahora mismo, a ver, por lo que he visto, le pega muy, muy, muy fuerte. Ajá. Lo que pasa es que sí que es verdad que todavía no tenía la oportunidad en ningún partido de... Pero los entrenamientos le pegan muy fuerte, es que es muy fuerte. Yo bien. No sé... Muy fuerte, muy fuerte. Bien, ¿pero más que tú? Puede ser, sí. Yo creo que sí. Necesito una competición sobre... Necesito un desafío sobre ese tema. ¿Quién le pega más fuerte la balón? Porque aparte... Y con más precisión... Ahí yo creo que yo. ¿Sí? Creo que sí. Ajá. O sea, le cedes la potencia a Poku, pero la precisión sí. para Pepa. Sí. Bien. ¿Puedo ser malo? Pero no te vas a molestar conmigo. No. Bien. ¿Podrías definir a tus compañeras con una palabra? Increíbles. No tengo. ¿Pero una por una? Una por una. Por ejemplo, la portera, Raquel. Raquel. Raquel, muy jovencita. No sé, Teddy. A ver, una palabra. Te dije que iba a ser malo, ¿eh? Sí, no, sí. No sé. Yo creo que la entrega, porque siendo tan, tan jóvenes, ajá, la verdad es que se entregan bastante. Bien. Voy por la línea de cuatro. Arrancamos con Carmen Fresneda, ¿te parece bien? A rapidez. Rapidez. Centrales. Después vamos a ir cambiando, porque en un principio las centrales son Janel y Win. Janel. Janel es contundencia. Win. Seguridad. Sobre el otro lado juega Angie. Angie. Yo creo que rapidez también. Rapidez. Sí. ¿Me puedes hablar, definirla con otras cosas que no sean futbolísticas, De la parte humana. ¿Vale? Eso es más difícil. Eso es más difícil, pero lo puedes hacer. Zaira. Zaira. Yo para Zaira no tengo palabras, no sé. Es como mi. No sé, como mi hermanita pequeña. Tu hermana. Sí. Después de Zaira viene Nai. Nai, luchadora.
Ana. Ana es muy técnica y también muy luchadora. La jugadora de la selección española, Sonia. Sonia también es de mis niñas y no sé, yo creo que es técnicamente increíble. Por el otro lado tenemos a Elena. Elena es la técnica que tiene, que es muy buena. Delantero centro, vamos a poner a Eva. Que vuelve Eva. Que vuelve ya, ya volvió, ya volvió con un gol. Eva, al estilo Eva. Siempre está donde tiene que estar. Y además también la conozco desde que llegué. Y para mí también es muy importante. Poku. Poku es la potencia. Sí. Claudia Jiménez. Claudia Jiménez también se entrega mucho, muy joven, tiene 15 años, creo 16. Pero la verdad es que yo creo que lo da todo por el equipo también. Nerea. Nerea es muy luchadora también, siempre está ahí. Ayúdame, porque lo estoy diciendo de memoria y me estoy quedando. ¿África puede ser? África. 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 África también es muy contundente. Ajá. ¿De quién me olvido? Raki. Raki. Raki es otra de las capitanas y creo que todo lo que aporta el equipo es bueno. Siempre está. Ha estado ahí, no sé, lo ha hecho muy bien este año, la verdad. ¿Y a Jesús Cañizares? Jesús Cañizares, que me hace mucho de rabiar, como a todas, pero siempre está ahí cuando lo necesitamos, apoyándonos en todo. Salva Lillo, el otro entrenador, la dupla técnica. Salva, yo creo que le pone un poco la cordura a los dos, es como más la parte seria. O sea, salva la parte seria. Bueno, cuando Cañi se enfada, se enfada más, ajá. Pero sí. Cañi es un poco más. Más cercano, de risa, más cercano, ¿no? Sí. Uh-huh. Y Salva creo que lo pone en la parte. ¿Y Carlos ese. Sulficio? Carlos es muy profesional y tiene unas manos increíbles. Bueno, de Montoyita ya me hablaste. Montoya. ¿Los padres? Los padres siempre. Los que van siempre, siempre están apoyándonos y muy bien. Se agradece que vengan. El Sporting Plaza Argel, ¿qué es? Yo creo que es como una gran familia. ¿Pero en serio es esto o es una frase hecha y, no, y queda bien decirlo? No, en serio. O sea, cada equipo, la verdad, no vamos a tener la misma relación con la gente de nuestro equipo que con los demás, pero sí. Somos mucha gente de fuera, entonces se forma como, sí, una piña, una familia. Tú sabes que ahora para el playoff, y si consiguen, que yo creo que lo van a conseguir, incluso los dedos, para que esto ocurra, el ascenso a primera división, es muy importante que consigan patrocinios, que la gente apoye al equipo femenino, que no es de hoy, hace 18 años que el Sporting Plaza Argel viene remando, 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 remando. ¿Qué le dirías a un empresario para que apoye al Sporting Plaza Argel? ¿Por qué tienen que apoyar al Sporting Plaza Argel? Pues yo creo que hoy en día el fútbol femenino sigue estando muy poco valorado. Creo que en Alicante podríamos ser de, no sé si hay algún otro equipo que pudiera que esté en la máxima categoría, pero seríamos el equipo que está en la máxima categoría a nivel nacional. Y yo creo que necesitamos gente que nos apoye, que nos ayude a conseguir todo, porque en primera, si subimos, que ojalá subamos, los gastos que hay son muy superiores a los de este año, los viajes, los desplazamientos, todo. Y cuanta más ayuda, pues mejor. ¿Sabes de quién nos olvidamos? Y nos vamos a olvidar de alguien y nos van a tirar las orejas. Este es el riesgo que se corre. Pero nos estamos olvidando de Congi. De Congi. ¿Cómo lo definimos a Congi? Congi tiene una clase increíble. Es muy buena. Es muy buena. Yo a Congi no le perdono. Porque para mí Congi tiene una exquisitez futbolística que el día que no tiene un caño, el día que no hace un tacón, es que no jugaste bien. Porque ella ya nos acostumbró a ese tipo de cosas.
Nos acostumbró. Muy buena, muy buena. Se me acaba el café, Pepita. Se me acaba el café. ¿Cómo lo ves al Sporting Plaza Argel en primera división? Yo lo vería bien. Creo que... ¿Hay equipo? Sí. Hombre. Dos cosas. ¿Hay equipo para ser de primera división? Sí. Y segundo, ¿hay equipo para mantenerse en primera división? Yo creo que, a ver, cualquier refuerzo que se haga siempre viene bien, pero creo que una a una técnicamente tenemos un equipo muy bueno. Y sí, yo creo que nos podríamos mantener. No fácilmente, porque es difícil. Hay equipos muy buenos en primera, pero por lo menos el primer año intentar mantener la categoría, creo que sí. ¿Por qué el Sporting Plaza Argel merece ser equipo de primera división? ¿Por qué? Creo que es un sueño para, ya no para nosotras, sino para el club, que desde que se fundó prácticamente, creo que es haber estado en primera, es, no sé, el máximo objetivo que han tenido. Le dijiste que subimos a primera división con un peponazo. Ojalá, yo lo firmo. ¿Cuándo se hace lo de Poku, Poku versus Pepa, Pepa versus Poku? No lo sé, cuando subamos lo hablamos un día. Ahora. Y salimos de dudas, potencia y precisión. ¿Vale? Vale, te digo. Gracias, Pepa. A ti, te digo. Muchas amable. Gracias. Pepa Ruiz, una de las capitanas del Sporting Plaza Argel. Ella ha sido muy medida, ella es muy medida. No te regalas palabras así porque sí. No es de elogio fácil. Cada palabra está pensada, está meditada, está analizada. Es criminóloga. Arma el puzzle para poder expresarse. Pero hace 18 años que el Sporting Plaza Argel viene remando. Tienen la posibilidad. No demos nada por hecho, ¿eh? Tienen la posibilidad de ser equipo de primera división, pero usted sabe cómo es esto el deporte. No asciende el que lo merece, asciende el que hace goles, asciende el que gana. No hay un mereciómetro en un partido, hay un marcador, y del marcador se indican los goles, y a veces se consiguen goles sin merecerlo. El famoso tema de la efectividad. La cuota de suerte fue importante, pero estas chicas que hoy está representando Pepa vienen trabajando hace mucho tiempo. El año pasado, por gol de visitante, no ascendieron. Este año van con todas las ganas. Fútbol hay, calidad futbolística hay, grupo humano hay. Y como sabía decir esta famosa película, no que la fuerza, sino que la suerte las acompañe. Para alegría de todo el deporte de Alicante. Y de manera muy especial del deporte femenino. Porque ya es hora de las chicas también. Gracias por tomar un café con nosotros. Como siempre, han sido ustedes muy amables.